Gamers Tutorial. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Primeramente, antes que nada, gracias por los más de 90 suscriptores que ya somos hasta el momento. En esta ocasión les traigo un pequeño trailer de SurvivalCraft. Y bueno, para no ser tan grande el video, comenzamos. Primeramente, SurvivalCraft cuenta con nieve, que en sí se considera un lugar muy frío. Y también cuenta con desiertos, que lo contrario sería lugares muy calientes. Al igual que los valles, no sé si los han visto. Estos son los valles, que son pocos árboles. También cuenta con lagunas, donde podemos encontrar pescado, ideal para la pesca. Y con océanos, que también para la pesca. Y también con lugares revueltos, donde podemos encontrar de todo. Lo único que le falta a SurvivalCraft son los pantanos. El juego mismo cuenta con lluvia tormenta, aquella que lleva rayos y es más posible congelarte, así como una neblina frondosa. También lluvia moderada, neblina y pocos rayos, y llovizna, poca neblina y nada de rayos. Si te habías dado cuenta, hay veces que tarda mucho para llover, ya sea de 3 a 5 días o 4 días en el juego. Otra cosa es que el juego cuenta con copos de nieve que caen del cielo, haciendo el juego más realista. Y como ves en esta foto, pues en el desierto no llueve, haciendo nuevamente al juego de SurvivalCraft mucho más realista. Y para que te des cuenta que el juego SurvivalCraft es lo muy realista, Survival quiere decir sobre sobrevivencia o sobrevivir, y Craft quiere decir sobre minería o minero. Así que al principio, Survival, pues nosotros vamos a sobrevivir. ¿De qué? De los siguientes animales. Como uno, el animal que es la gaviota, animal que puedes encontrar en el aire. 2, el pato, animal que vuela con sus alas, obviamente. 3. Sopilote, animal que encuentras en lugares calientes, o sea, desiertos. 4. Toro negro, animal herbívoro y muy agresivo. 5. Jabalí, esperen, ahí está, jabalí, animal que come calabazas y suele andar en manada, o sea que si le pegas a uno, dos te golpean. 6. Toro café, tiene las mismas características que el otro y suele andar acompañada con esta vaca, que es la número 8. Esta vaca suele andar acompañada con el toro, son novios. 9. Lobo animal, bueno, es un lobo, que es un animal carnívoro, peligroso y medio pasivo de día, de noche es agresivo. 10. El coyote, este casi no suele andar en manada. 11. El oso negro, animal carnívoro, peligroso y salvaje. 12. Oso café, este y otro oso suele andar dentro de cuevas, así que ten mucho cuidado cuando vayas a, no sé, cuando vayas allá. 13. Oso polar, este solo lo encuentras donde hay mucha nieve. 14. Lobo mutante, este lobo es como un mod por defecto que ya tiene el juego, que está bastante genial si lo matas en diamante. Más adelante voy a hablar de él. Ahora vamos con el 15. Caballo negro. Es un animal, pues, un caballo negro que lo puedes montar. 16. Caballo café. Al igual que el otro, pues también lo puedes montar. 17. Caballo café claro. Come pasto al igual que el otro, que los otros. 18. Caballo color piel. Para mí me gusta mucho más este caballo, el primero, más bonito. Y me gusta más este blanco también, es el segundo, que es el número 19. Ahora el 20, que es el camello, es un animal que lo puedes encontrar en desiertos y también lo puedes montar. 21. Jirafa, animal más grande que puedes encontrar en lugares semicalientes. 22. Cebra, animal que encuentras en bosques y en lugares también semicalientes. 23. Quién sabe. 24. León carnívoro. Ya lo estás viendo, ¿no? 25. Tigre, animal carnívoro, salta muy alto y está acompañado con el león. 26. Venado, solo se ve en lugares fríos. 28. Hiena, animal que puedes encontrar en lugares, o sea, en desiertos. 29. Burro, híjoles, qué burro. No, pues no. 30. Reno, animal que en sí sueles verlo en lugares fríos. 31. Avestruz, animal vivíparo que pone huevos. Y el 32, que es el Cassowary, también pone huevos y es muy agresivo. 33. Mantarraya, animal agresivo y lo puedes encontrar en lagunas. 33. Mantarraya café, es un... no, perdón, 34. Mantarraya amarilla, lo puedes encontrar en lagunas. 35. Piraña, pez carnívoro que se le ve en manada y ataca en manada. 36. Tiburón, animal peligroso que se le ve en mares. 37. Pez japonés, manso. 38. Pescado azul, este en sí es como un tipo pez espada, algo así, y se le ve por mares. Estos son los animales, bueno, estos y más son los animales que tiene SurvivalCraft. Y para eso, para poder atacar los animales, pues mismo SurvivalCraft agregó este tipo de armas. La bomba en sí la tiras de lejos y es que explote. Y la ballesta, la cargas y todo eso. Y los arcos, metes un arco desde lejos, apuntas y disparas desde lejos. Ya sea con lumbre o ya sea directamente espinándolo.
como tú quieras. También los machetes, si ese es un combate de cuerpo a cuerpo, así estás frente al animal y lo empiezas a atacar. Y también las lanzas, que se las lanzas desde lejos si el animal ya va huyendo de ti. También agregó el pico. En sí, más que arma, se considera como algo muy útil para la minería, ya que cuando vas a picar, pues picas con el pico, ¿no? Pero también sirve como arma. También agregó los que son las, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. También agregó esto. El cerillo, que es para quemar al animal, eso. También agregó el machete, que en sí, más que arma, pues se considera más algo muy útil para poder, pues, picar los troncos de los árboles, aunque también sirve para poder atacar a los animales. Y por último agregó lo que son los barriles, que hacen que haya una explosión en solo craft. Sí que tienes muchas armas para matarlos, pero también el juego cuenta con lava y con agua, que te mantienen calientes y te mantienen fríos. Pero como en Survival Craft hay un semejante mar, Survival Craft agregó un bote para que así puedas tú pasar al otro lado, turistear o incluso hasta pescar. Ahora hablemos de nuestro personaje de Survival Craft. Minecraft tiene su personaje que se llama Steven, pero en Survival Craft, ¿qué nombre tiene el personaje de Survival Craft? Ahora, hablando más del realismo de Survival Craft, nuestro héroe o personaje de Survival Craft tiene el siguiente realismo. Se cansa y se va lastimando si no le das un descanso. Y si estás nadando, también se cansa. Si vas caminando, vas huyendo de un animal, también se cansa. En la pantalla te aparece un letrero que dice Rest a Willy. En español, descansa un poco. Así que este es otro realismo que tiene Survival Craft. Muy interesante. Ahora bien, el personaje se desmaya. Solo pasa cuando tiene mucha calor. La pantalla se empieza a poner negra y aparece un significado, un letrero que dice Ouch. Es un sinónimo de que tiene calor. En la vida real pues pasa de hecho lo mismo. No puedes aguantar tanto la calor y pues no sé, dices ¿cómo ahí? Oh, bueno, algo así dice, ¿no? Y empieza a ponerse la pantalla negra, sinónimo de que ya no está aguantando la calor y que poco a poco se irá muriendo si no le das un lugar donde esté frío o un lugar tibio. Así que este es otro realismo más de Survival. Perdón si la lava se ve azul en vez de roja, pero aquí mi grabador de pantalla me falló un poquito. Pero bueno, sigamos. Otra cosa más es que nuestro personaje también tiene hambre. Tienes que darle de comer para que así pues tenga vida si no se demuera. Y también nuestro personaje le da sueño. Tienes que descansar, si no al personaje mismo pues se va a morir de sueño o va a caer dormido donde sea. También el personaje se congela. Pero conforme vas jugando te darás cuenta de cosas. Pero a pesar de que fueron tan crueles al dejarnos en una isla de Survival Craft, podemos pues tener luz, o sea, energía. Tanto como nosotros construir lámparas que prendan realmente, mecanismos, pues tenemos cables, hacer tablas reales, todo eso y mucho más. Puertas de seguridad, luces que se enciendan solitas y todo eso en Survival Craft. Así que ya sabes, otro realismo más del juego. Aparte el juego cuenta con una enciclopedia para que si sepas cómo se craftean las cosas del mismo juego, la puedes encontrar tú en el menú de juego. Ahora veamos un mod, o sea un monstruo que el juego tiene por defecto, el lobo mutante. En el día él suele ser un lobo común, pero cuando es luna llena y nueva es noche de miedo, ya que todos los lobos se transforman como en hombre lobo, corren con dos patas, son muy listos, brincan más de dos bloques y si están en manada se ayudan entre sí, logran salir si están atrapados en un lugar. Aparte, si logras matar habrá algunos que te darán diamante, así que ten cuidado en luna nueva y en luna llena, o sea estas lunas que está pasando. Si no te gusta la textura de Survival Craft ni el skin, tú puedes cambiarlo como quieras, más aparte es más fácil que Minecraft. El juego cuenta con 5 modalidades. 1. Changing o sobrevivencia, donde tienes que sobrevivir tú mismo. Tú mismo recolectas los recursos para así construir todo eso. 2. Creativo. Aquí tienes todos los recursos limitados y tú puedes construir todo lo que se te ocurra, todo lo que tú quieras. 3. Humbles. Aquí todos los animales carnívoros del juego son pasivos, incluso los carnívoros. Así que si tú te topas con un león, pues no te van a hacer nada. Así que tienes la libertad. Y por último, 4. Cruel. Aquí si tú mueres, ya no vuelves a vivir. Si te mata un león, hasta ahí acaba el juego y ya es game over.
Bueno, esto ha sido todo, chicos. Sinceramente, pues mi perrita estaba ansiosa. Dice que le manda saludos. Dice adiós, adiós a todos. Bueno, esta es mi perrita, la Mini. No sé si la conozcan. Si no la conocían, ya la conocen. Dice la perrita adiós. Les envía saludos, chicos. Adiós, chicos. Chiquete, poquita panzona, poquita muy codita y muy redonda. El chihuahueño, pero también chiquita. Acaba de comer la gorita. Adiós, chicos. Hasta luego. Bye.